amas de casa, diseñadores de moda, amantes de la costura y de fabricar sus propios complementos. Son el público objetivo que a diario abarrota un establecimiento centenario del centro de Madrid, los almacenes Pontejos. Les mostramos el secreto de su éxito. Hoy viajamos en el tiempo, nos vamos a 1913, a la mercería centenaria Pontejos. Para mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es la plantilla tan enorme que tiene en los tiempos que corren. ¿Vais haciendo la cuenta a la antigua usanza? A la antigua usanza se hace, sí, como siempre. ¿Qué más? Mira de esto. Una única caja cobrando, eso sí, a la velocidad de la luz. Sí, ellos traen un ticket y nosotros le damos el paquete. ¿Siguiente? 1,60. Trabajadores como Juan Carlos, lleva 43 años en esta mercería. No nos da tiempo a parar. Pero por favor, es que esto es una locura desde que habéis abierto. Aquí no se para nada. Es una detrás de otra, una detrás de otra. Y mucho mejor. Hasta el cierre. Y para nosotros mucho mejor también, porque se pasa antes la mañana. Pero todo esto no sería posible sin sus clientes. Como Maritere, una más en la tienda. Se tiene que poner guapa para salir en la tele. El Carlos, claro que sí. ¿Eh? Sí, de toda la vida, 40 años llevo con él, como si fuera un hermano mío. Y todos los días me dejo los dineros aquí. Me gusta mucho coser, ¿sabes, hija? ¿Y qué cose usted? Pues mira, pues hago muchas cosas. A mis nietos y a mis hijas. Ismael lleva trabajando aquí 5 años y nos cuenta la historia de este lugar emblemático. Bueno, Ismael, vemos que la mercería está que no cabe un alfiler. Sí, bueno, así todos los días. Pasan más de 1.500 personas todos los días por Pontejos desde hace más de 100 años. Pontejos abrió en 1913 por Antonio Ubillos y cuando él falleció pasó a manos de su yerno, que es Máximo Rueda, y ahora mismo está gestionado por Antonio María, que son los bisnietos de Máximo. Nos lleva a recorrer sus pasillos, que parecen laberintos. Tenemos 4 almacenes aquí porque necesitamos mucho espacio para almacenar todos esos productos. Tenemos actualmente 60.000 referencias. ¿60.000 productos? 60.000 productos, son muchísimos. Cada día intentamos subir más y más productos a la página web. ¿Y esto que tenemos aquí, Ismael, esto qué es? Pues mira, estamos en un edificio histórico, con lo cual hacer una modificación dentro del edificio es bastante complicado. Son estanterías movibles y tienes todo el espacio aprovechado dentro de ellas para que puedas meter el mayor número de artículos posible. Y llegamos a la cueva de los botones y el paraíso de las lanas. Aquellos que adoran los botones, esto, vamos, alucinarían porque tenemos 1,5 millones de botones. Entonces, bueno, están aquí todos guardados en sus cajitas, de todos los colores, todos los modelos, todas las medidas. Exacto, entonces están todos arriba expuestos. Esta es la cueva de lanas y las lanas están aquí por una razón muy importante. O sea, la lana no la puedes exponer al sol, al calor, entonces aquí siempre tenemos una temperatura constante. Incluso forman a futuras costureras y modistas. Vivi les da clases de patronaje. Ha llegado a Pontejos a nuestra clase de patronaje. Bueno, aquí las chicas aprenden a hacer el patrón, el molde del vestido o de una falda desde el inicio. Para ellos, 110 años les siguen sabiendo a poco. Su único objetivo, seguir muchos años más.